Bueno, aquí continuamos con esta bonita caminata rumbo a Regalo de Dios. Sí. ¿En este? ¿O en aquel que está la otra allá? ¿Hay tres? ¿Tres qué? Tres cerros. ¿Tres cerros? No, hay que ver cinco antenas. ¿Seis? ¿Crees que es arriba? Sí, pero... Aquí pega una señal que... Buenísima. Excelente. Bien bonito el paisaje acá. ¿Quiénes quieren ir al cerro? Casi vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Voy a hacerme un pajarito para bajar. Yo ahorita llego con un cliché dicho. Ha llegado la hora. ¿Qué la niña Rocío? Comience a volar. ¿Qué pasó? Va, para que viste que te dije que era café. ¿Qué hay? Los palitos tienen bastante. Hasta cuando veníamos. De verdad, ¿y está maduro, no? Sí, allá cuando veníamos, yo le dije a la Ingrid que era café y no me creyó. ¿Quieres que le enseñe cómo se corta el café? Con permiso, Finquita. Mira este café. No te vamos a robar, solo te vamos a admirar. ¡Ay, este está bien cargado! Este palo, ¡ay, sí, también este! Maduro, mire ese. ¡Guau! Vean qué belleza de café. Ahí está otro. Eso tiene algo verde y aquel no, mire. Café. Yo rojo lo veo, dice mi arroz. Mira este palito, mira. Ajá, qué chiquito ya tiene. Este café. No lo conocía, mi arroz. Primera vez la está conociendo. Yo lo conocía cuando. Yo lo conozco cuando fui a Santana. De verdad. Dijimos que no, dejémoslo haber venido. Bueno, uno no es ninguno, dicen. Vaya, uno no es ninguno, dicen. Vaya. Pero bien bonitos ven los palitos. Pues, sí, bien chulo. Cabal, es cierto. Bien lindo. Aquel está más moradito. Vámonos mejor. Mira, pues está más madurito. Cuando ya esté de corte, vamos a cortar. Sí. Cabal, nos vamos a venir a anotar. Para cortar, a ver cuántas arrobas cortamos. Es cierto, va. Nos anotamos y cortamos, a ver cuántas arrobas cortamos al día. Yo qué ves que fui allá con la minera. Yo voy a cortar un saco. Iba a ir a cortar. Ajá. Pero lo que pasó es que como solo como por 2 días fuimos y no llevé bastante ropa, no fui, iba a venir muy cansada. No. Qué barbaritivo. ¿Un saco? Yo lo conocí una primera vez que fuimos a la Andana. Oiga, ahí se acabó de quebrar la olla. Bueno. Allá, fíjate que sí, sí se crecen grandes los palos. De verdad. Creció grandes palos. Ni a Rosy no conocía el café. Si no lo traemos a Paneca, no lo conoce. Ni a Ingrid no lo conocía tampoco, pa. Rocío sí. Sí, allá cuando vamos con la moto. Ajá. Ay, ay. Esta es la época de la corta, ¿verdad ya? Diciembre, ¿verdad? Para que ya estaba cortando y me lo quiera ya. Pues sí, cabal. Buena ayuda. Vamos a venir un día a notarla. Pues sí, cabal. Para venir a cortar. Para venir a cortar. Bien bonita la trenza. ¿Quién se la hizo? Niña Rosy. No, la niña Rocío fue. Bien bonita. ¿Cómo se llama esa trenza, niña Rocío? Es una trenza como tipo africana. ¿Pero ya la había hecho alguna vez? No, voy a aprender. ¿Ah? No. ¿Qué? La hice la ropa. ¿De verdad? Sí. ¿De dónde la sacó? Solo ¿qué? Me puse a imaginar. Solo se inspiró. Creatividad se llama esto. Vaya. Esta trenza se llama estilo Rocío. ¿Qué les parece? Estilo Rocío. Dice que ella se la imaginó y la hizo. Bien bonita. No, ya va a poder hacerla entonces. Vaya. Voy a crear una nueva trenza. Sí. Un nuevo estilo. Sí, es que en vez de ir a la Ingrid le hago un corazón, o le hago una trenza que se llama el jaguar, la palma de coco. Inventada. Wow. Mamá se la inventa. Solo me dijo la mamá de la Ingrid que había visto esa trenza, solo me explicó y que la hizo. Ah, ya. ¿Cuál trenza? El jaguar. Ah, ya. Que se llevaba la cola alta y una trenza que yo tenía una sombría donde estaba Ana.
Yo creo que de arriba se cayó una nube. ¿Por qué se cayó la nube? ¿Quién la botó la nube? Este también cae, ¿cómo se llama? Cae con el clín. Ah, ya. Se llama... ¿Y por San Salvador? Ajá. No. ¿En el volcán? ¿En el Boquerón? ¿En el Boquerón? ¿Cae en neblina o dónde? No. ¿Los planes de rendero? Bárbara, yo, ¿eh? Ajá. ¿Cómo adivino? Cosa seria. Ay, no, una vez, soy sabia cuando adivino. Pero fue la opinión que se ve con los planchitos. De verdad, sí. Ahí es bonito. Y fuimos a un lugar bien alto, miraba todo. Ajá. Y los días de a ver cuándo vamos también a pasear por esos rumbos. Allá hay más café. A los planes de rendero, a un parque. Café. Al parque de la familia. Todo también allí. ¿El qué? ¿El café? Sí. Son cafetales por todos lados acá. Vean, y ahí también me espero verde. Sí, por el tigre vamos pasando ahorita casi ya. Sí. Sí. Salí un tigre. Ajá. Dice que yo como le iba jodiendo ayer que nunca llegábamos allá donde fuimos. Ah. Dice como va diciendo. Hay varios tigres acá. Guayaba, siete tigres creo que hay. En Apaneca. Siete dijeron, ¿verdad, ni a Yuli, que eran? Siete tigres. ¿Cuánto? Ocho. Ah, bueno. Ah, pues ocho tigres son. Así es que cuídense, niños. Bien, uno cada uno más. Tres, seis, siete. Cada uno tiene las siete. Va a quedar uno suelto y son ocho. Bueno. Va a quedar un tigre suelto y son ocho. ¿A quién le va a tocar agarrar dos? Yo. Yo voy a agarrar el distinto. Necesitamos ayudarla más rápido. Una mano. Mira, dos chichitos. La niña Yuli me va a ayudar. Ay, ese se ve bien mansito. Se ve amigable. Ay, no, salió tímido. Pobrecito. Me roban, dijo. Ay, no. Se veía tímido, con razón. Por ir huyendo, dos otros van a chocar. Voy a hacer. Va, aquí empiezan los tigres. ¿Quién tiene valor de subir a la cima? Ahí hay cuatro ya. Yo voy a correr hasta arriba. Hasta arriba, está bueno para hacer competencia en esa cuesta. Bien inclinada, wow. De verdad. Llegamos a un cerro y estamos cerca. Sí, estamos cerca del cerro. ¿Y quién dijo que se iba a llevar 3 días? Fran, dale pues. Ni un día va a llegar y llegamos. Dale pues. Ya voy a llegar. Ya lo que había que darle pues. Si miras a una persona, si te dejaste salvar, no. El avión que le trajo a Estados Unidos lo va a traer ahora, ¿no? Sí, es de Estados Unidos, que es de Estados Unidos. El mismo avión va a venir por ella, a traerla. La va a llevar a pasear. Pues sí. No, a traerla ya, se acabaron las vacaciones quizás. Tú dijo que para un mes venía, ¿o no? Sí, yo dije que ya te ibas a ir. No, ayer una noche fue a traer la maleta. Ah, se fue para el hotel a traer la maleta. ¿Cómo le fue en su viaje, niña Rosy, al hotel cuando fue a traer las maletas? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué se va? Es nuestro huésped de honor, le dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron en el hotel? ¿Por qué se traía la maleta? Nada. Que le vaya bien, le dijeron. Vale. ¿Qué pasó? ¿Quién viene peleando? Nada, le digo que se va a ir allá arriba. Ah, ya. ¿Quién? ¿Qué? Cuando nos fuimos a la casa de Margarita, ahí está el cielo. ¿Cuál es? Allá, ay, qué grandes están. Sí, no, puro ayote. Ajá, no, están grandotes. Estaba escondido, pero no. Sí, nos aventando, sí, pero están grandes. ¿Cómo está uno? Mira, ¿cómo está uno? Ahí, cabal, estamos para adentro. La
mata de plátano. ¿A dónde? Ahí está un cuchillo, ve. Vaya, ahí se ve. Ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Ay, ay, no se alcanza. Ay, ahí está uno bien grande, ve. Ahí está uno, ve. Dos. Tres. Ahí está otro, ve. Está abajo. Lástima que no se alcanza, ¿no? Porque es la hora de almuerzo. Sí. No. ¿Sabe cuántos pide yo? ¿Cuántos? Adivíneme. Adivine, adivinador. Cero. Ajá. No. Uno. Sí. Uno. Vale. Ah, buena. Aplauso para Nia Rocío que adivinó. Aplauso, aplauso, aplauso. Uno dije yo. Uy, pesa, pesa, chicos, pesa. Uno te dije yo. Pero fue bien en Estados Unidos. Fue bien. Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Siempre aquí en Apaneca. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Hasta pronto. Bye.